Me parece que quienes deben decidir eso son los técnicos, especialmente los sanitarios. Sabemos que es un unicornio que no termina de conocerse, ni aquí ni en el gobierno de Madrid. Al final, Sánchez toma medidas sin decirnos con quién ni si existe realmente ese grupo de expertos, pero queremos que han de ser ellos. Como ha dicho Begoña, yo creo que debemos aprender del anterior 8M, donde se tomó una decisión ocultando información a todos los españoles y eso trajo consecuencias nefastas. Por lo tanto, yo creo que es un día en el que todos tenemos que pelear por la igualdad, pero por cierto, pelear por la igualdad de verdad. Estamos en un gobierno bajo cuyo mandato se siguen multiplicando la cantidad de mujeres que están en paro, que no acceden a los puestos de trabajo que merecen. Seguimos viendo cómo no se avanza en igualdad y sin embargo ellos se empeñan en, bueno, en compensar esa falta de resultados, pues movilizando. A mí me parece vergonzoso que aquí, en la Comunidad Valenciana, sí que se esté valorando el llevar a cabo esas manifestaciones. Parece una falta de responsabilidad. Lo que decidan las autoridades sanitarias, a ver si es cierto y hay suerte y las conocemos algún día, ¿no? Porque...